Fernando Proaño, comandante del Grupo Operacional Uno Norte, se refirió en rueda de prensa sobre las seis áreas en las cuales interviene la institución. En uno es el apoyo a la Policía Nacional en control del orden público y el control de armas, el apoyo a la Policía Nacional en el control del narcotráfico, el control contra la minería ilegal, la seguridad del sistema hidrocarburífero, las operaciones militares de defensa interna, y el control de transporte, distribución y comercialización ilícita de combustibles derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo. Proaño mencionó la cantidad de patrullajes y controles efectuados en las seis provincias que corresponden a su jurisdicción. Nosotros hemos realizado 1.133 patrullajes terrestres, 61 patrullajes navales, principalmente en apoyo al, al plan antidelincuencial. Hemos realizado controles militares como es retenes para el control, el control de armas, municiones, explosivos y asuntos pirotécnicos. Según ProAño, los resultados en torno a las acciones emprendidas son favorables. Los resultados obtenidos en el primer campo en apoyo a la Policía Nacional en control de rol del orden público, hemos inspeccionado 24.035 vehículos y se, encontró, eh, se ha eh, capturado 409 unidades de explosivos. Igual forma se ha localizado y se ha destruido 12.800 plantas de entre coca y amapola. El tema minero es también un área que no ha sido descuidada. Hemos suspendido 14 máquinas eh, neutralizadas, 14 máquinas, eh, entre estas también retroexcavadoras suspendidas 16. El control hidrocarburífero también generó resultados positivos. Se han capturado 212 cilindros de gas, eh, 2.463 eh, galones de gasolina extra, 3.334 galones de diésel, 288 galones de gasolina abandonada y 5.210 de gasolina artesanal. De comisada. Ahora, con el fin de intensificar las labores de prevención y control, desde el comando se implementó la línea 1-800-Alerta. Los ciudadanos de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos llamen a la línea 1-800-Alerta para proveer información acerca de actividades ilícitas en esta área, principalmente tráfico de armas, municiones, explosivos y asimismo sí presencia de miembros que conforman los grupos ilegales armados. Call Center se encuentra en su primera fase a la espera de que la ciudadanía conozca el sistema y lo utilice en beneficio comunitario. Nosotros hacemos la invitación cordial a toda la ciudadanía de las provincias de Carchi, Imbabura, Esmeralda, Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, que son las siete provincias que tiene jurisdicción el Comando Operacional Uno Norte, para que a través del número 1 800 alerta puedan proveer información. Se guardará su reserva, la reserva del caso y de igual forma, de, dependiendo de las situaciones de los resultados, pues tendrán uh -huh. las recompensas del caso. Uh -huh. Sofía Vega, Prisma informativo.